Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a hablar sobre la Lenovo 330, tal como lo indica el título del video. Esta computadora, como les conté en mi blog anterior, en el video anterior, si no lo han visto, vayan y véanlo. Me la compré hace 2 semanas para la empresa. Bueno, me la compraron en la empresa. La computadora es súper básica, ¿ok? Decidí hacer el video porque la verdad es que no me gustó para nada. Ok, lo primero que les voy a decir son las características. Bueno, ya les dije, el modelo es la Lenovo 330. El procesador es Intel Pentium Silver. Tiene 8 GB de memoria RAM y tiene 1 TB de almacenamiento. El modelo que yo compré es de color blanco.
y listo. Ok, ahora las cosas positivas. La computadora, bueno, es súper linda, es grande, es muy buena para trabajo en oficina por el tamaño que tiene y es liviana. La pila le dura muchísimo, bueno, claro, también que es nueva, pero le dura bastante. Actualmente la estoy utilizando, bueno, páginas de internet, algunos archivos de Office, Excel y Word más que todo. Ok, a veces se queda pegado la música en YouTube, por ejemplo, si abres 4 carpetas y tienes todos esos archivos más 10 páginas de internet, de verdad que la computadora se empieza a poner un poquito lento. Tiene buena capacidad para almacenamiento, pero imagínense, si ahorita que no tiene nada guardado está así de lenta, no me quiero imaginar cuando tenga 500 gigas de información en el disco duro. Y bueno, por último, el sonido de la laptop, que no lo había mencionado. Si lo utilizas con los audífonos, la verdad es que suena un poco bajo. Si lo utilizas solo con los speakers, con las cornetas, no es muy bueno el sonido. Tampoco es que es lo peor de lo peor, pero no es muy bueno. Les voy a mostrar para que vean cómo suena, más o menos. En Platzi nos apasiona lo que eres y nos emociona lo que vas a hacer. Te damos cientos de cursos para que crezcas. Ese es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. En fin, creo que abarqué los puntos básicos. Apenas tengo 2 semanas utilizándola, pero creo que es suficiente para poder dar una opinión. Espero que les haya gustado mucho el video, que les sea útil la información. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, déjenmelo saber, déjenme sus comentarios. Suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Bueno, entre las características de la computadora, mencionarles lo del sonido. Bueno, les voy a dar las especificaciones.